La serie Sol Yanim, Mi Lado Izquierda, que se reúne con la audiencia los jueves por la noche en las pantallas de Star Televisión, experimentará un cambio de día a partir de la próxima semana. La razón de esto es que la serie de televisión Senisok Bekledim, en que protagonizarán Uzian Deniz y Irem Elbasioglu, se transmitirá los viernes por la noche a partir de esta semana, y así que la serie Akrep se trasladó al jueves. El miércoles se determinó como el nuevo día de transmisión de la serie de televisión Sol Yanim, y se anunció en el sitio web oficial de Star Televisión. Existía la idea de que los ratings de Mi Lado Izquierdo, que se mantenían bajas, podrían subir en otro día. En este punto, la elección se hizo el miércoles. En otras palabras, Star Televisión parece haber actuado con la lógica de probar si funcionaría en ese día o no. La serie juvenil Sol Yanim, protagonizada por Özge Yagiz, Tolga Mendy, Emre Bey y Sere Baysel, no ha podido alcanzar los índices de audiencia deseados desde el día en que comenzó. La serie no obtuvo ratings muy bajas, pero de alguna manera no superó las calificaciones de 4 puntos. Star Televisión, cuando comience la serie de televisión Senisok Bekledim, y que los espectadores y los fanáticos de Uzian Deniz y Irem Elbasioglu esperaban con ansios, en realidad hizo cambios en Akrep y Sol Yanim. Esa decisión fue apreciada por la audiencia de Sol Yanim, porque como hacen los canales turcos últimamente, Star Televisión no quiso acabar con la serie inmediatamente, sino quiso probar otro día. Por lo tanto, no está claro si la serie Akrep también obtendrá mejores resultados los jueves. Lo mismo ocurre con Sol Yanim. Sin embargo, el canal jugó una gran apuesta, y todos apuntaron a corregir la situación haciendo tal arreglo para tres series. Es discutible que el miércoles sea la elección correcta, porque hay tres series de televisión fuertes que se vieron ese día. Sadakat Sis, Kurulus Osman y Dogdugunev Kaderindir. Veremos si Sol Yanim puede competir con estas tres series como una nueva serie. Star Televisión puede haber dado un paso muy exitoso con este movimiento, por supuesto, es posible lo contrario. ¿Qué les parece? Dejen su comentario y denle un like. Recuerden suscribirse a Telenovedicta para saber más sobre las telenovelas y las series. Hasta luego.